Hola, yo soy Marco Branzanti, soy CTO aquí en Axel Technology. Hoy voy a hablar de la consola de Axel Tech Oxygen 3000. Es una consola completamente digital, tiene un DSP por dentro y con mucha calidad de audio. Tiene muchas entradas y salidas, 18 entradas con 10 faders, 5 entradas por micrófono balanceados, 8 entradas estereofónicas de estos 4 son balanceadas y 7 salidas estereofónicas con 3 conectores balanceados. También tienes 2 tarjetas de audio integrada USB, puedes conectar tu computadora o tu laptop y usar tu programa de automatización preferido sin la necesidad de insertar o instalar tarjetas de audio. Tiene un híbrido telefónico donde puedes conectar tu línea directamente a la consola y tomar tus llamadas desde ahí. Tiene un telco también donde puede utilizar por híbridos telefónicos externos. Muy interesante, tiene un adaptador de Bluetooth. Esto significa que puede conectar tu teléfono, mandar tu audio que tiene en el teléfono directamente en alta calidad a la consola, sino también puede utilizar el teléfono para hacer llamadas y utilizarlo como si fuera un híbrido telefónico y también utilizarlo con programas de redes sociales por llamadas como Skype o WhatsApp y también mandarlo directamente a la consola. Tiene una pantalla integrada de 7 pulgadas a color donde puede utilizar el menú y hacer los ajustes del sistema y también tiene una salida HDMI donde puede conectar una pantalla de computadora o un televisor y ahí tener el display de los niveles de audio con ViewMeter. Desarrollamos un nuevo firmware por la consola. Una de las características mejores es la posibilidad de hacer el update del firmware directamente de la consola. Desde el menú se empuja el pulsante de update y la consola va a bajar el firmware de internet y empezar el procedimiento de instalación que dura más o menos poco más de 6 minutos. Este proceso lo puede hacer directamente de la pantalla de la consola, lo puede hacer también de una nueva interfaz web, entonces remotamente o utilizando un software que se llama Axel Firmware Updater y te da la posibilidad de bajar el software de internet y después conectarte con la consola para subir el software. Hay un nuevo secualizador paramétrico de 5 bandas con una nueva visualización gráfica directamente en el display. Le añadimos también un pin de seguridad para que el usuario no pueda cambiar las impostaciones de las consolas. Hay la posibilidad de manejar las entradas y las salidas GPI por conectarla, por ejemplo, con funcionalidad de Ring, de TalkBack, canal abierto, canal cerrado. Hay una nueva posibilidad de hacer un backup y un restore de la entera configuración de la consola. Eso es muy, muy importante y puede guardar esos archivos dentro de la memoria interna o puede usar un flash drive, conectarlo en un puerto USB y guardar ese archivo en el flash drive o utilizar la GUI web integrada y guardar los archivos directamente de un laptop o de un iPad. También se puede guardar los parámetros seleccionados por cada canal con su preset por las ecualizaciones y también por los expansores y compresores de sonido. Eso es muy útil porque el DJ, el usuario, puede poner su propia configuración y cuando usa la consola puede seleccionar su configuración de manera muy rápida. Hay también nuevos temas de display donde se puede seleccionar los temas en el display integrado de 7 pulgadas y también en la salida HDMI por el monitor externo. Hay la posibilidad de visualización
dentro del display interno e externo, dello count up e lo count down. Quando se empieza a hablar con el micrófono, automáticamente sale el timer para dar la posibilidad de visualización de cuánto tiempo está al aire con el micrófono. Eso es algo que los usuarios de radio usan mucho. Hay también la posibilidad de utilizar las entradas estereofónicas como si fueran entradas de mono. La consola tiene 5 entradas de micrófono. Si no son suficientes, se pueden añadir preamplificadores externos y utilizar las entradas estereofónicas por ese micrófono. Quiero recordar que la consola tiene 2 opciones. Una opción es el power supply redundado y la segunda opción es una tarjeta de Dante Audio over IP que se puede instalar y da la posibilidad de tener 2 entradas estereofónicas y 2 salidas estereofónicas en Dante Audio over IP. Una característica muy interesante es la posibilidad de tener conversación privadas con los híbridos telefónicos. Cuando tiene una llamada y está fuera del aire, si empuja el PFL del híbrido telefónico, puede hablar directamente con el usuario, con la persona que está llamando, de manera privada. Y esta funcionalidad es disponible en el híbrido telefónico, en toda la salida telcos por híbrido telefónico externo, sino también por la interfaz de Bluetooth conectada con el teléfono móvil. Estas son las cosas nuevas que desarrollamos y si tienes una sugerencia o un pedido, por favor escribe una mail a info@axeltechnology.com y somos muy felices de integrarla dentro del desarrollo. Muchas gracias, hasta luego.